José Pablo Grau está presentando Al Toque del Gol. Al Toque del Gol. Hola amigos, ¿qué tal? Amigas y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tengan todas ustedes muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa Al Toque del Gol. Hoy, martes 6 de julio, siendo las 6:04 de la tarde, le damos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que se encuentran ya conectadas en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook Live, en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver si ya tenemos oportunidades del canal de YouTube, Andrés, porque siempre nos ha costado un poquitico de trabajo este canal. En Instagram también, buscan la página Al Toque del Gol para que compartan, comentan con sus amigos, familias, todas las incidencias del fútbol internacional. Por supuesto, con el foco de nuestros jugadores colombianos en el fútbol de Europa, de América, donde estén jugando. Y más que todo en los análisis en estos momentos de la Copa América y de la Eurocopa. También, por supuesto, cuando están las diferentes ligas, para que nuestros oyentes opinen y digan qué pasa con los jugadores colombianos. Hoy tenemos unos panelistas, como siempre, los invitados, los que tenemos siempre, y tenemos un invitado especial que ya lo voy a mencionar. Tenemos unas noticias ahí de rapidez. Antes de empezar el tema, ya les voy a pasar también el link de WhatsApp y eso para que la gente, si se quiera comunicar con nosotros al teléfono que le citemos, lo vamos a poner en pantalla, Andrés, para que la gente se comunique con nosotros. Hoy un partido interesantísimo de la Eurocopa, pero antes quiero decir que el Paris Saint-Germain ya contrató a un gran jugador que se llama Hakimi, este jugador que definitivamente es uno de los jugadores íconos que era del equipo del Real Madrid, ya firmó también con el equipo Paris Saint-Germain, lo mismo que el gran defensa central Sergio Ramos. Este lateral Hakimi, de 22 años, firma por 5 temporadas y Sergio Ramos por 2 temporadas, por una cláusula de 10.500.000 euros por temporada, o sea que ha firmado por 42 cuando son netos los que va a recibir 42 con los impuestos. El equipo se está armando y de qué manera este gran equipo parisino. Y por supuesto vamos a analizar hoy con el invitado especial, que ya lo vamos a presentar, el partido de la Eurocopa de España, eliminada en la primera semifinal, en la eliminada fallida. Pero bueno, vamos a ver qué nos acontece. Y también, por supuesto, las incidencias. Ya después dejamos para lo último la previa del partido de Colombia y Argentina. Vamos a tener el personaje que invitamos, que es de Argentina. Ya se los vamos a dar para hacer nuestra previa. Empezamos pues en la recorrida con nuestro técnico también de la casa, Ever Armando Ríos. Ever, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Manuel. Un saludo para nuestro invitado especial. Contento de estar con ustedes. Ansioso de lo que puede pasar esta noche. Saboreando el juego de la tarde, en donde España e Italia nos dieron un grandísimo espectáculo. Luego los penales, en donde no existe la suerte para mí. Morata pateó muy suave y muy cantado la pelota, lo que hizo que Italia pasara a la final. Contento de ver que Colombia ha ido creciendo en su estructura como equipo. Afortunadamente le han parado el resultado que lo lleva a jugar esta semifinal. Ansioso contra un equipo grandísimo, uno de los grandes equipos a nivel mundial, pero eso hace que Colombia tenga que hacer un esfuerzo mayor, que sus jugadores y su desempeño, como lo demostraron contra Uruguay, saquen su mejor nivel, su mejor casta, y podamos ver un espectáculo con resultado también. Sí, señor, cómo no. ¿Ya llegó Johan? ¿Andrés? ¿No? Estamos ahí preguntando por nuestro gran amigo
Johan, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Johan. Entonces, sin más preámbulos, nos presentamos a nuestro gran invitado especial, a Fabián Ruiz, licenciado de la FIFA, por supuesto argentino, vive en Córdoba, y hoy vamos a tener con él, indudablemente, la previa. Fabián Andrés Ruiz, licenciado en FIFA y UEFA, miembro de la Academia Internacional del Club Atlético Capitalino, después él nos va a explicar en qué consiste eso, de México. Y por supuesto, esperando a todo el mundo que ya se conecte este gran técnico, que también es técnico y periodista también, porque tiene un programa de periodismo argentino. Fabián Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches ya en Argentina. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, Ever. La verdad que para mí es un privilegio y la verdad un orgullo poder comunicarme con ustedes, un país que realmente tiene mucha afinidad con el nuestro, con Argentina. Colombia, Argentina está hermanado no solamente en el deporte, sino en la cultura, en la música. Y la verdad que es un placer hacer la previa con ustedes y ya agradecido por la invitación. Bueno, sí, señor. Perfecto, Fabián. Y empecemos entonces con el partido de hoy de la Eurocopa, donde España definitivamente cayó eliminada en la semifinal. Pero antes de que empezara la Eurocopa, yo quiero comentarles a Ever y por supuesto a ti, Fabián, lo que ocurrió ayer en el partido de Perú contra Brasil. Para mí, indiscutiblemente, no estoy, digamos, quejándome de que porque Brasil no le cobran nada, pero Brasil es un equipazo, no hay nada que hacer, es un equipo muy bien estructurado, es un equipo con grandísimos jugadores, con un Neymar inmenso que puede ser que se tire, que sea como payaso y eso, pero es un jugador importantísimo. Pero para mí, Thiago Silva comete la mano, que no la pitan, iban 0-0 en ese momento y no pitaron la mano, ni el VAR tampoco, no le dijo absolutamente nada el VAR al juez, sino que sí, dijeron sigan la jugada. Entonces la verdad que me preocupa grandísimo esa situación, porque esta Copa América ha sido una copa de prácticamente de los árbitros. Entonces la verdad es que bueno, Me parece que no es los árbitros interesantes. Pero ya tenemos también a Johan Lozada. Johan, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ya Johan está? ¿Johan? Caramba, ¿qué pasará con Johan? Bueno, seguimos. No se ha podido todavía conectar. Entonces me parece que es un problema el que está teniendo los árbitros. Yo diría que empecemos con ese tema y empiezo contigo, Fabián. Si lograste puedes ver ese partido y qué sensaciones te dio el de Brasil-Perú jugado en el día de ayer. Ya tenemos a Johan, pero antes, Fabián, tenemos a Johan. Johan, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. Hola, Jesús, buenas tardes, un saludo especial para ti, para todos. Espero que prendemos aquí la otra luz. Ahí ya estamos mejor, ahí se ve bien, sí. Sí, perfecto. Perfecto, un saludo especial para todos, muy ansioso obviamente de ver este partido. Ante todo, un saludo a Fabián, por supuesto, gracias por estar con nosotros, al profe Ever, a nuestro contertulio y por supuesto a Jesús. Un abrazo a José Pablo, que debe estar viéndonos desde la distancia. Lo primero que quería decir es que no habíamos tenido la oportunidad de analizar el partido contra Uruguay, y creo que es el que nos ha marcado el camino de lo que veremos hoy contra Argentina. Me encantó el partido contra Uruguay, tengo que decirlo. Yo había sido un crítico, y he sido un crítico de la era de Reinaldo Rueda de la selección, porque me ha mostrado muy poco, pero a mí lo de Uruguay me encantó. Pienso que anular a Uruguay no era fácil, porque es una selección con un trabajo grande, con muchísima jerarquía, y realmente creo que Colombia pudo frustrar a Uruguay ofensiva y defensivamente. Me parece muy valioso, y creo que ese debe ser el camino. A mí Uruguay me parece más fácil que Argentina, perdón, más difícil que Argentina. A mí me preocupaba más el partido Colombia-Uruguay que el partido Colombia-Argentina. Pienso que Argentina tiene unas fallas grandísimas desde la concepción del juego. Pienso que Argentina tiene unas fallas grandísimas de identidad, y eso puede hacer que entre la frustración comience Colombia a jugar mucho mejor que Argentina, porque no van a saber muchas veces qué hacer. Por eso me preocupaba más Uruguay, porque Uruguay es un equipo completamente diferente desde ese punto de vista. Así que yo tengo buenas sensaciones el día de hoy.
y espero que Colombia pueda hacer un muy buen partido, así como lo hizo contra la selección uruguaya. Bueno, entonces empecémonos con el tema del partido de Colombia contra Uruguay, que no tuvimos la oportunidad de analizarlo, Ever, y empiezo contigo. Qué pena, Fabián, estamos ahí un poco descoordinados, te había dado la palabra, pero bueno, no importa. No hay problema, no hay problema. Lo he visto entonces, el partido también. Empecemos, digamos, con este análisis del partido. A mí me parece que fue un partido parejo del primer tiempo, con un Uruguay manejando el balón en los primeros instantes. Ya después de los 15 minutos, Colombia se pudo controlar bien. Ya Colombia empezó a crear volumen de juego, que eso es lo que le hace falta, pero le hace falta ese jugador importante para eso. Digamos, hoy cabría aquí hacer la pregunta, si hace falta James y Falcao en este fútbol de ahora que está practicando Colombia, donde es un fútbol más fundamentalmente físico. Yo siempre estoy que hace falta James, que hace falta Cuadrado, porque digamos, en el segundo tiempo ya Colombia se replegó un poquito, le dejó también el balón a Uruguay, pero por supuesto, Colombia lo maniató, Colombia no lo dejó jugar, y me gustó el primer partido. Yo también he sido muy crítico de Reinaldo Rueda. El primer partido que me gusta de Colombia ha sido así. Empiezo contigo, Fabián, que si eres el invitado, y para ver qué sensaciones tienes tú sobre este partido. Bueno, coincido con Joan en algunos criterios, que me pareció muy interesante lo que él dijo, porque, mira, Joan, para Argentina el partido más difícil va a ser Colombia. Y te explico por qué. Porque si bien Uruguay está acá cruzando la vereda, cruzando la calle, porque estamos con el Río de la Plata de por medio, y Uruguay está muy cerca de Argentina, lo cual nos conocemos de siempre. Uruguay tiene un estilo de juego que se te echa para atrás y te espera de contraatacar. Y Argentina tiene la necesidad de jugar la pelota y, bueno, de pronto cada uno hace su juego. Yo creo que Colombia tiene mucha coincidencia con Argentina con respecto al juego, lo cual... Hoy día, si juegas contra Uruguay, seguramente vas a tener un porcentaje alto del balón. Pero entre Argentina y Colombia se van a dividir. Seguramente se van a dividir la tenencia del balón. Y a partir de ahí creo que va a pasar el juego. Ya no creo que Colombia vaya a esperar a Argentina, lo cual hizo Ecuador, que me parece que Ecuador respetó demasiado a Argentina, ¿no? Entonces, con respecto al partido que yo vi de Uruguay y Colombia, puedo decir que Colombia ha ido creciendo partido a partido. Ha ido creciendo. Y eso es muy, muy importante. Y principalmente, yo rescato un partido que fue el de la eliminatoria contra Perú, que me parece que fue un partido contra Perú que ganaron 3-0, ¿no? Sí, la eliminatoria. Fue un partido fantástico. O sea, yo creo que Colombia ha ido creciendo. Y lo cual, bueno, para Argentina eso va a ser un problema, seguramente, principalmente la tenencia de la pelota. Sí, perfecto. Bueno, yo discrepo un poquitico contigo, Fabián, en el partido de Colombia contra Perú. Colombia empezó jugando y era, pues, a partir de la expulsión fue que cambia la cosa. Perdona que interrumpa también. Saludo para Jorge Luis Cardoso. Buenas tardes, señores panelistas. José Fermey, Quijano, buenas tardes. Hoy como creo que vamos a ganar. Garzón Beltrán, buena tarde, esperando con ansiedad el triunfo sobre Argentina. Jorge Luis Cardoso, a estas alturas de la Copa, el técnico debe tener un equipo más claro y muy definido. Y Lucía Mon, que siempre está también con nosotros, no sé por qué les extraña el favoritismo para con Brasil. No sería raro que tengan el jugador número 12 como Pitana central. Ever Armando, ¿cómo estás? Sí, con el partido de Colombia contra Uruguay, ¿tus sensaciones? Sí, yo pienso que ese partido dio de Colombia un paso grandísimo de bebé a alguien que empieza a caminar. Quiero decir que el proceso continúa, se tienen que fortalecer los procesos con resultados, por supuesto, porque el fútbol no da para tener procesos sin resultados. Y el hecho de haber eliminado a Uruguay, una grandísima selección también, nos dio un paso de tranquilidad, un paso de confianza. Los amigos uruguayos con quien compartimos algunos otros programas y algunas conferencias,
me saludaban y me decían, ¿qué te parece, colombiano? Nos ganaron a la uruguaya. Queriendo decir lo que Johan resaltó un poco, el hecho de que hicimos... Miren que acuérdense que hemos estado hablando del estilo de juego, del fondo de juego, el cual yo he dicho, todavía hay que mirar, pareciera que no vamos a encontrar esas triangulaciones, esas secuencias. Pero ¿qué vamos a encontrar? Pareciera que este es el Colombia que vamos a encontrar. Un Colombia aguerrido, bien parado, con determinación en cada jugada, con agresividad en el buen sentido, buscando juego directo después de dos o tres combinaciones, juego directo. Pareciera que esa es la Colombia, que nos van a presentar ahora. Es importante la continuidad en el rendimiento, la continuidad en el desempeño. Yo vuelvo a tocar el tema del desempeño, en donde todos vimos que en esa instancia y contra ese rival, nuestros jugadores aumentaron su nivel de producción, dieron un poquito más. Pareciera que la motivación entró a todo el cuerpo para dar una fortaleza a lo que es movimientos tácticos y movimientos tanto defensivos como ofensivos. Yo creo que tuvo más secuencias también, increíblemente, a pesar de que fue un partido disputado con mucha fricción y duelos, también hubo momentos de secuencia de pase, hubo fútbol combinativo de un Colombia que en determinado momento la tiró larga para un Zapata que en toda su dimensión, como un delantero que sostiene la pelota, que preocupa a los defensores, hicieron que Colombia se viera bien en esos saques largos. Después creo que habría que seguir analizando si la producción va a ser igual, si va progresando el nivel o fue un partido aparte ese que jugaron con Uruguay. Esperemos que no, que la selección siga fortaleciéndose en conceptos que a lo mejor a muchos colombianos nos tocaría aprender a ver nuestra selección a jugar un poco más rígida, un poco más sólida, un poco más fuerte en los duelos y menos aquel fútbol que en algún momento dijimos que nos gustaba mucho, que era el del toque-toque. Sí, correcto, sí, muy bien. Saludo a Ana Milena Cañas Manrique, hoy Colombia puede ganar. Y Lucía Mont también dice, Colombia tiene equipo de sobra para ganar hoy. Ojalá y Dios quiera. Johan, tus últimas sensaciones, ¿qué concluyes de este partido de Colombia-Uruguay? No, lo primero es que quería resaltar una frase que una vez me dijo Juan Pablo Varsky en una charla que tuvimos en una de las conferencias que asistí de él. Dijo que uno tiene que aprender a valorar el fútbol no desde lo que yo quiero ver, sino desde lo que está sucediendo. Y pienso que más allá de que no es la forma en la que nos gustaría que Colombia juegue, eso todos lo sabemos, pienso que para lo que se planificó el partido, para el rival y para la ejecución, fue algo perfecto. Fue algo muy bueno. Y eso es lo que hay que valorar. Porque yo creo que antes no se veía eso. Colombia salió a jugar de esa forma. Lo ejecutó de esa manera, lo convencieron a los jugadores de esa forma, salieron a guerrear a la cancha y Colombia hizo un muy buen partido contra un rival que en el papel era muy superior y realmente pudo equiparar las acciones desde esa guerra y desde ese pundonor, que no tiene que ser de un país o de otro, no. Entonces los bolivianos no guerrean, lo único que guerrean son los paraguayos y los uruguayos, no todos, todos tienen que pelear, todos tienen que tirarse al piso, todos tienen que arañar los rivales, todos, porque es que claro, eso es el fútbol y sobre todo el fútbol moderno, y ante la falta de jugadores o ante la inferioridad individual que tiene Colombia, con disciplina, Y con esa forma de luchar, de guerrear, debe equiparar los partidos. Pero fíjense ustedes también, Johan. Jesús, y con esto concluyo, con la parte de Colombia desde el juego, me gustó mucho Jerry Mina, me gustó mucho Davinson Sánchez, creo que se vieron muy bien en este partido contra dos delanteros muy complicados, me gustó muchísimo el trabajo de Daniel Muñoz, me gustó el tándem el tándem Barrios-Cuellar, porque en algún momento pensamos que no podían llegar a jugar juntos, sino que uno tenía que ser el posicional y no había espacio para el otro. Y creo que Cuellar ha podido acoplarse muy bien a jugar con Barrios sin resaltar tanto, pero está siempre donde tiene que estar y eso es muy importante, que se han sabido en algún momento equiparar o se han sabido complementar el uno al otro. Creo que ese atrevimiento de Luis Díaz es espectacular
que se necesita, y que tener a Luis Díaz atrevido por un lado y a Cuadrado atrevido por el otro le puede generar muchísimos problemas a Argentina, porque no tiene grandes laterales, y eso hay que decir. No se me adelante con Argentina, que ya vamos a tener después de... proyectando, digamos, un partido al otro. Y otra cosa, correcto. Me encantó el trabajo de Borré. Me encantó el trabajo de Borré. Creo que está haciendo méritos para ser recontra titular en selección. Es un jugador que aporta en toda la fase del juego. Decide bien, siempre está bien perfilado con la pelota, le aporta, y defensivamente ni qué hablar, el esfuerzo que hace Borré defensivo es maravilloso. Y este fue el primer partido de la era Rueda en que me gustó Duván Zapata, aún cometiendo errores, porque yo creo que van a estar conmigo los profes, tanto Fabián como el profe Ever. Comete errores de confianza, a veces no se perfila bien, eso le quita un tiempo, a veces corre para donde no debe, en vez de buscar el arco, busca salir del arco. Y esos son errores que tiene que corregir, pero pienso que esa es la forma, ganar confianza, haciendo buenos minutos, y pienso que iba a tener un muy buen partido el Zapata. Sí, por supuesto. Y bueno, me gusta ese datico de Cuellar y Barrios. Yo también lo venía a resaltar porque se complementaron muy bien y digamos, coparon la cancha de Uruguay. Es que disputaron ya, es decir, fueron ganando terreno ellos dos. Y eso para mí me pareció importante. La virtud es más de Cuellar de adaptarse a Barrios. Barrios sigue jugando. Ah, claro, por supuesto que sí. Fue Cuellar el que inteligentemente pudo adaptarse al juego de Barrios para poder complementarlo y de esa forma jugar los dos, que eso es muy válido. Yo pienso que ese es el verdadero mérito de que Cuellar hoy pueda ser titular con Barrios, que realmente lo supo complementar de una manera muy buena. Sí, correcto. Fabián, sigo contigo entonces, las últimas sensaciones de este partido, ¿qué opinas de lo que hemos dicho de Johan y de Ever? Yo creo que principalmente Uruguay es una selección importante y no creo que sea tan diferente que Colombia en el sentido de tanta importancia. Yo creo que Colombia tiene una importancia, no digo que Uruguay sea superior, puede tener jugadores que en ciertos puestos sean distintos, pero no creo que Uruguay sea mucho mejor que Colombia. Yo creo que Colombia es una de las tantas selecciones que en esta Copa América ha ido creciendo partido a partido. Fíjense en ustedes que Argentina también ha ido creciendo. Brasil, yo no sé si creció en esta Copa América. No le veo cambio a Brasil. Sí se lo veo a Colombia. Sí se lo vi a Perú, a pesar de todas sus limitaciones, fue creciendo en esta Copa América. Porque esta Copa América también permite en el juego, en el crecimiento de la idea del juego. Creo que Colombia creció, creo que Argentina creció, y creo que Colombia se lo gana bien al partido de Ecuador, a Uruguay, se lo gana, a ver, termina los penales, ¿no es cierto? Sí, pero claro. Yo creo que se lo gana bien, yo creo que se lo gana bien en el partido, creo que neutralizó muy bien a los dos delanteros importantes que tiene Uruguay, creo que le quitó el balón en muchos momentos importantes, y eso me parece que hay que destacar. No se puede hacer todo bien, no se puede hacer todo bien. Sí, claro, yo obviamente. Creo que por ejemplo, Joel hablaba de una condición de cómo se perfila, cuánto es el tiempo que demora un jugador en entregar la pelota. Yo creo que es una déficit que tiene toda Sudamérica de alguna forma u otra, ¿no? De perfilarse mal, de tener que utilizar más de un tiempo para hacer un control y pasar. Creo que es algo que nosotros todavía tenemos que mejorar desde la formación, el control y el pase es fundamental. Pero creo que Colombia tiene con qué para seguir adelante y hoy creo que va a tener un partido muy duro, una prueba muy dura, pero sea el resultado que sea, no, yo no le quitaría todo lo bien que ha hecho Colombia durante toda esta a pesar que le ha costado ganar, ¿no? Porque sí, correcto. Un saludo espérate, Johan. Un saludo para de Ignacio Ríos desde Houston, al toque del gol, y William Celis también. Buenas noches para todos. Jesús Manuel, ¿qué hacemos con estos árbitros, pequeños errores, pero que puedan llegar a ser decisivos? Sí, la verdad es que ya lo hemos dicho y después analizamos ese partido de Brasil contra Perú, que este árbitro chileno Tobar, no estuvo fino, pitó, como dije, que era la copa de los árbitros. Sí, Johan, para cerrar y después le doy la palabra a Ever para terminar el partido, el comentario de Colombia y Uruguay. No, ya para meternos a Argentina, quería decirle que vea la postal que nos regala Bucaramanga a esta hora.
Uy, precioso, sí. Está la ciudad bonita. Es la ciudad bonita. Ever Armando, ya para cerrar, para meternos en lo que es de, vamos a llegar ya prácticamente a la pausa, para meternos después de la pausa en lo que viene la previa de Colombia. ¿Sensaciones último del partido de Colombia, Ever? ¿Algo que te quedó en el tintero? Primero saborear esa vista que tiene a espaldas de Johan. Recuérdate, Jesús, que en nuestra infancia tuvimos muchas vacaciones en ese Bucaramanga hermoso. Sí, claro. Un saludo para sus gentes, para deseándole lo mejor también a su equipo, y en temas de salud, mejorar y mejorar. No, yo pienso que está todo prácticamente la cuestión de Uruguay. Me parece que Colombia, a través de su disposición, yo pienso que Uruguay esperaba un equipo técnico de toque y me voy, de toque y no choco, y encontró un equipo que, además de ciertos momentos de toque, peleó hombre a hombre, peleó centímetro a centímetro, y eso me parece que descompuso un poco a Uruguay, que lo noté impreciso en algunos momentos y que poco a poco fue cediendo ante su favoritismo, lo fue cediendo ante una capacidad de Colombia que le llegó hasta los penales y que de pronto era un camino también, ¿no? Seguramente ninguno habíamos pensado que era un camino de pronto trabajar el cero o el empate y llegar a tratar de definirlo en tiros penaltis. Ahí un gran aplauso. Me parece que me quiero detener, no en tiempo, pero sí en emoción, para hablar la calidad con que patearon los penales los colombianos. Hacía mucho tiempo no veía esa precisión, la determinación y el golpe justo, porque eso te da confianza a todo el que... Claro, era el problema que se tenía, ¿no? De los penaltis, claro, cuando contra Inglaterra y contra Chile. Me parece que crecimos ahí, y es un aplauso enorme a la ejecución de los tiros penales. Sí, correcto. Un saludo para Mónica Marín. Opino que deberían darle la oportunidad a Fabra, que es un jugador que, para ser lateral, tiene una calidad individual importante, y el recorrido y la manera en cómo pasa la línea y lanza y propone una excelente oportunidad de gol. ¿Verdad que es muy interesante esa apreciación? Y Andrés Felipe Camacho, es un partido muy difícil. La Argentina tiene la jerarquía que Colombia no tiene y esto puede pesar. Bueno, vamos a hacer algo. Tocamos después de la pausa un poquitico de la Eurocopa y nos metemos de lleno, por supuesto, a lo que va a ser este partido de la previa. Andrés, pausa y ya regresamos. Posters Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Posters Digital. Tus ideas e impresiones sin límite. Posters Digital. Calle 36, número 2853, Bucaramanga. Teléfono 645-3399. 645-4399. 316-874-8253. Punto ASP. Soluciones en aseo, cafetería y papelería. Te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga y área metropolitana. Papel higiénico, toallas de papel, límpido, gel antibacterial, alcohol, jabones, servilletas, aromáticas, azúcar, café, vinagre, tapabocas y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680-3044, 680-3178. Punto ACP. Calle 37, número 24. En nuestro programa Al Toque del Gol, quiero a los panelistas
decirles algo. Primero, no me dijeron algo del arbitraje, que si fue mano o no contra Perú, y dos pasecitas, y algo muy, muy, muy concreto de lo que por qué perdió España. Hoy vamos con el invitado especial, Fabián Ruiz. ¿Cómo estás? Cuéntame tu concepto y tus sensaciones de este partido de la Eurocopa, y si el árbitro de verdad actuó bien o mal en el partido de Brasil y de Perú. Perú. Mira, más allá de la sensación de lo puntual de la mano, que la verdad que deja mucho que hablar, yo creo que Brasil no tiene necesidad de un árbitro para ganar los partidos, pero obviamente que te descontextura todo el partido cuando hay una situación tan puntual y no se lleva a cabo lo que tiene que llevarse a cabo, ¿cierto? Yo creo que Brasil no necesita, y nadie necesita de los árbitros para ganar un partido. Sí, correcto. Y con respecto a, la Eurocopa, en definitiva, hoy España no perdió, perdió por penales, digamos, ¿no es cierto? Y fue un partido fantástico de ida y vuelta, que creo que España, sin duda, jugó el mejor partido de toda la Eurocopa, que inclusive España viene el tercer partido que viene en alargue. Tercer sí, claro. Partido que viene muy complicado. Mucho desgaste. Pero más allá de eso, creo que el partido, para mí jugó mucho mejor España, para mí mereció un poquito más España, aunque los últimos 15 minutos del alargue mejoró Francia, creo que España estaba muy cansada también. Italia. Italia estaba muy había recuperado, como se dice, ¿no? Y España estaba muy, muy cansado. Pero, y aparte esas contras que tienen los italianos, que cada ataque son medio goles, ¿eh? Es impresionante ese ataque directo que tiene, con dos, tres toques, te llega al área y te mete en peligro. Pero fue un partido fantástico, la verdad. Yo esperaba más de Italia hoy día, ¿eh? Yo esperaba más de Italia, pero bueno, se dio así, y bueno, de pronto el resultado de los penales fue el que mejor pateó los penales, sinceramente. Sí, Johan, sigo contigo. ¿Qué sensaciones tuviste de ese partido? No, yo coincido mucho con lo que dice Fabián en cuanto a que cuando un partido se va a penales, pues ahí yo no creo que los penales sean suerte, pero sí creo que se le dice suerte porque cualquiera de los dos puede ganar sin importar lo que antes sucedió. Por eso al final se le dice suerte, pero suerte no es. Es error y es acierto en la ejecución. Al final acertó más Italia y terminó pasando, pero creo que fue el peor partido de Italia y el mejor de España. Esas son las cosas que tiene este deporte. Me pareció muy bueno lo de España en anular a Jorginho. Me pareció muy bueno. Creo que fue ahí desconectó completamente a Italia, porque Berratti intentó hacerse a la creación del equipo, completamente echarse el equipo al hombro, pero al final no pudo hacerlo. No pudo. Me encantó el trabajo de Pedri. Yo hasta este partido incluso no comprendí cómo puede estar sentado Thiago Alcántara para jugar Pedri. Y yo creo que en este partido empieza a dar la razón. Pedri jugó un partidazo, me encantó lo que hizo, y bueno, al final yo creo que termina Italia a base de ese orden defensivo pasando una ronda que sobre el papel, sobre el fútbol, no debió pasar. Al final termina yendo a la final y es un serio candidato, porque eso es lo que llaman algunos la suerte del campeón. Todos los equipos tienen un partido malo, este fue el partido de Italia y pasó a la final contra un rival muy difícil. Sí, por supuesto, no eran esas épocas de cuando jugaban estos dos equipos, España e Italia, que España mandaba la pelota en el juego directo, era un grandote, ya la metía. Pero es que definitivamente, Ever, no sé si tú me dejas, no me dejas mentir, perdonaron durante los 90 minutos reglamentarios y por supuesto pagaron en la prórroga. Ese penalti que cobra este jugador en Morata, que a pesar de que hizo un gol espectacular porque fue un pase entre líneas, que se le llegó el control de él con la derecha y a patear con la izquierda, lo hace un jugador de calidad. Pero definitivamente perdonaron totalmente España a Italia, ¿no, Ever? Gran juego, y qué raro coincidimos. El toque del gol, están todos coincidiendo que fue un buen partido. Hoy sí, coincidimos hoy. Toca invitar a Fabián siempre. Pero saben que no coincido es en lo del árbitro de Brasil, pero ya hablo de eso. Bueno. El tema de la Eurocopa, partidos como nos han demostrado la Eurocopa, partidos de mucha intensidad, en donde no se guarda nada, nadie espera jugar hasta los penales, sino todo el mundo, todos estos equipos lo quieren definir antes, desde antes, gran intervención. Siempre queda uno y nos deja a uno como técnico, le deja la gran reflexión esta de las rotaciones. Ustedes notaron que España jugó con tres
el tren de ataque era totalmente diferente al tren de ataque que jugó en el partido anterior. Lo que lo deja uno sí, con ciertas sensaciones de buscar la realidad y la realidad, de buscar lo más conveniente para un equipo o no. Tiene que ver con el interno, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con el análisis del adversario, lo que yo veo del adversario, si Torres es más rápido que Morata o por diferentes situaciones, ¿no? Pero siempre quiero hacer una observación con respecto a esas rotaciones. Aprovecho para saludar a las personas que nos escriben, a Nacho Ríos en Houston. Aprovechamos para un mensaje y que disfruten el partido hoy de Colombia. Quería opinar acerca también de lo de Italia. Italia que en el plano agonístico y en el plano realismo son los número uno. Y es a través de toda la historia. Hoy vimos esa Italia campeona del 82, esa Italia, sí, claro, esa Italia que jugó la final con Brasil 70, esa Italia en donde no le importa si hay que meter pierna, no importa si hay que despejar lejos, también salen jugando, pero la prioridad es el resultado y seguir en lo que va la Eurocopa. Y como dice Johan, firme candidato a campeonar, teniendo en cuenta que tanto Inglaterra como Dinamarca tienen equipos jóvenes, equipos que no se sabe bien cómo reaccionan a estas instancias, ¿no? Sí, correcto. A ver. Lo de Brasil, lo del árbitro, no coincido en que la mano haya sido tan clara. No fue tan clara que el VAR no la hizo parar. Pero Ever, si esto hubiera pasado en el área de Brasil. No, eso ya es una interpretación. Yo ya había dicho aquí que si yo creo que hay marrulla, que si yo creo que los árbitros son de mala fe o todo eso, no estoy en esta profesión, porque entonces no voy a vivir del fútbol cuando creo que es tramposo. Yo creo. No estamos diciendo que es tramposo, error, pero de todas maneras, no, sí, al menos tuvo que si no se hace ahí, que si es en la otra área, sí había habido, sí habría. Por lo menos se mira. No, decir, pero yo sigo creyendo en el VAR. Y hubo muchas veces que lo llamaron al VAR cuando yo decía, pero no pueden llamarlo, ¿cómo así que? Y me hacían ver que sí, que le había pegado un poquito en la mano, que todo eso. Aquí no llamaron al VAR, nosotros lo analizamos. Ever, no llamaron al VAR porque ellos dicen que fue fuera del área, ¿no, Johan? No, fue dentro del área. Y fue dentro del área. Lo que uno entiende del VAR es que está para que no ocurran este tipo de cosas. Claro, por supuesto. Para mí fue mano clara. Yo no entro en la superstición. Pero a mí no fue claro. Primero no fue una mano clara. Para mí, porque partamos de que es algo interpretativo del reglamento. Partámoslo de ahí, que no hay uno equivocado y el otro no. Simplemente es una interpretación en la cual a eso me cada referí uno cuando lo ve a su forma. Para mí, porque es penal. Para mí saca el brazo. Claro, saca el brazo. El hombre de atrás se ve cuando él saca el brazo. Y para mí ahí amplía un poquito el volumen del cuerpo. Es mi interpretación. Capaz hay alguno que dice, yo no creo que le fuera a tocar la pelota y se acomodó y la tocó. Por eso digo, no hay uno equivocado y el otro no. Por eso es que al final el árbitro dice que no es, y también él tiene su forma de ver las cosas. No, ¿sabía es algo qué dices al respecto? Como lo que se equivocó Gallo, por ejemplo. Gallo se equivocó en algo reglamentario. Pero al final es algo interpretativo. Para mí es penal. Yo no entro en la superficie. Pero lo de Gallo no es interpretativo. Lo de Gallo es un error grave porque es reglamento mal interpretado. Sí, correcto. Esto de la mano y todo eso es interpretativo, más todo lo que uno pueda agregar. Que pero, si es Brasil, decir que está fuera del área. A Venezuela sí le pitaba. No, eso es discriminatorio. Ese, a mí me parece que no tiene nada que ver. Señores, les tengo la alineación titular de la Selección Colombia. David Ospina, Daniel Muñoz, Jerry Mina, Davinson Sánchez, William Tecillo, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré y Duván Zapata. Me encanta esa formación. Solo cambiaría la más lógica ahora, pero todos sabemos que no va a pasar. Esta yo creo es la mejor formación que puede poner hoy Reinaldo Rueda para jugar contra Argentina. Excepto Tecillo. Fabián, para terminar lo del árbitro, ¿qué dices tú? Sí.
Pero dos cosas sobre el árbitro. Hoy hay una situación en el segundo 15 minutos de alargue, hay una mano de Giarini, no sé si se recuerdan, resulta que él se va al suelo, le ponen una pelota interna y él cuando cae, la pelota le pega en la mano atrás, él le ha apoyado en el piso. En la mano de apoyo. Pero es que sí, me acuerdo. Es interpretación, porque ¿cómo se puede quitar la mano ahí? Está bien, sí. No estoy diciendo que haya sido penal, pero fíjense que corta la trayectoria del pase que entraba Morata por atrás. Oiga, Jesús. Fíjense. Sí. Entonces, esa es una interpretación. Yo creo lo que dice Ever totalmente, si vamos a poner en juicio que se gana hoy por hoy con los árbitros, ya eso ya creo que ha dejado de ser, en algunos momentos ha pasado, ¿cierto? Pero yo creo que, aparte los árbitros de la Copa América lo están mirando para el Mundial que les queda 9 meses, 10 meses. Sí, o correcto. Sea, no creo que van a... No hay forma. No Oiga, hay forma. Entonces, sí, Johan. Un dato para escuchar al profe. Sí saben que hay un streamer que se llama Ibai Llanos, ¿no? Un streamer español. Ibai Llanos está transmitiendo la Copa América por Twitch. Hoy tiene un invitado especial para la previa de Colombia-Argentina. James Rodríguez va a estar con Ibai Llanos el día de hoy en la previa de Colombia-Argentina. Para la gente que esté en su casa, que quiera verlo, va a estar por Twitch James Rodríguez e Ibai Llanos en la previa. Lástima que no esté James jugando con la selección. Pero bueno, eso fue lo que le tocó por lo menos en esta competición. Sí, eso le tocó, eso fue lo que eso fue, le tocó. Algo para terminar el tema de la Eurocopa y si era mano penalti la de Chiellini. No, también era la interpretación, mano del hoyo, ¿no? Me parece que era interpretación el juego. Lástima que Morata, yo lo vi sentado, lo digo porque pues uno está, yo atajé también y entonces yo vi y era cantada esa pelota, la pelota que él iba a pegar muy suave, ¿no? Lástima, con cierta displicencia. Sí, lástima porque, como dice Fabián, había hecho un gran partido, iba creciendo ahí, apostó por situaciones importantes al dejar por fuera a Ramos, al tomar decisiones, esa de Thiago Alcántara, que nadie diría que un campeón como ese, ¿cómo se llama? Thiago. Sí. Con el Bayern y con Liverpool, un grandísimo jugador, no tenga el puesto en España, pero hoy mostró, hoy no, a través de la Eurocopa, fue un equipo interesante. Bueno, igual quedó por fuera, y a mirar entre Italia, porque Italia también mostró cosas muy interesantes, muy, muy interesantes, los volantes, me parece que el Chiesa, me parece que se fortalece, el arquero, Donnarumma, así que fue una, para mí, una Eurocopa que nos da una lección, y yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero de hace unos juegos para acá, la Copa América también subió de nivel, me parece que hay una intensidad mayor, ese partido ayer fue bien interesante, con un Brasil superior, que también coincido con Fabián cuando dice que no sabemos si Brasil creció o no. Yo lo noto como si jugara con un piloto automático, porque miren que creo que en las últimas presentaciones, 4 o 5, ha ganado que por un gol. Los partidos que ha ganado, lo empató con Ecuador, y después el resto de juegos los ganó con un gol. Uno pareciera ver que Brasil va a golear a todo el mundo, ¿no? Y ahí va, y ahí. ¿Con qué, no? Tiene con qué. Muchísimo. ¿Pasa algo? No, ¿y saben qué hago yo? A veces reflexiono ese Brasil contra esa Italia de hoy o contra esa España de hoy, hablando ya de Mundial. ¿Y qué pasa ahí? No sé, me deja cierta... Bueno, tenemos cierta que cortar ahí ese temita porque tenemos que adentrarnos. ¿Qué, Johan? Acabé de leer una formación probable de Argentina, digo probable porque no ha salido todavía la oficial, pero me dicen que va Martínez, que va Molina. ¿Martínez cuarta? No, Diego Martínez, el arquero. El arquero, claro. Diego Martínez, Nahuel Molina, Pesela con Otamendi y por la izquierda Acuña, que van a jugar en la mitad de la cancha. Guido Rodríguez, ojo, porque este es un punto importante, no va a Paredes, a Guido Rodríguez,
De Paul, Lo Celso, Messi, y aquí se me escapó. Ah, creo que va Rodríguez. González. Nico González, sí. Iba a jugar por el otro lado Messi, por supuesto, Lautaro Messi y González. Bueno, oye, Johan, ya que está usted, esa es la alineación. Digamos, sí, nuestro invitado, ¿no? Fabián, díganos, ¿cómo va a jugar Argentina, Fabián? Mira, Argentina siempre es una incógnita, para inclusive para nosotros. Quizá sea por la juventud del entrenador, Sí, claro. Había probado con una línea de 3 o de 5, según como quieran mirarla, con Molina, con Otamendi, con Romero, que es de Córdoba, Molina también. ¿Cuti Romero? No, no es el Cuti. El que juega en Atlanta. El Cuti Romero, jugó en Belgrano, sí, de Córdoba. Molina. Y Acuña. Teóricamente iba a ser una línea de 4, una línea de 5, con Molina y con Acuña saliendo de los costados digamos, de alguna forma, a atacar por afuera, ¿no? Después se había hablado de Paul, Paredes y Lo Celso, de vuelta, el mismo tridente, digamos, que jugó. ¿Pero está como tocado Paredes? Sí, ya él ya arrancó así la copa, después lo tuvieron reservando, y bueno. Y teóricamente iba a jugar con 2 delanteros, con Messi y Lautaro. Yo digo que es una incógnita porque realmente 3 horas antes del partido no te larga el equipo. Yo sé que Romero no va a jugar. Correcto. Va a jugar cuarta, porque Romero seguramente no llega por la lesión que tiene. No llegó. Sí, no llegó. Confirmada la formación. Un minuto. ¿Sí? Confirmada la formación de Argentina. Martínez, Molina, Pesela, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodríguez, De Paul, Lo Celso, González, Messi, Lautaro Martínez. Ya cambió todo. O sea, esa es la situación que estamos viviendo. Tagliafico, ¿quién más? Tagliafico, Guido Rodríguez, De Paul, Lo Celso, Messi, González, Lautaro. Ah, bueno, si solamente... Martínez, Tagliafico, Pesela, Otamendi, ¿sí? Sí, es Pesela, Otamendi, los centrales, Molina, Tagliafico, Guido Rodríguez, cabeza de área, Lo Celso, De Paul, Messi, Nico González, y va a jugar también... ¿Tagliafico no jugando por izquierda? Sí, por eso. Hombre, Tagliafico, lateral izquierdo. Es que le entendía a Johan que era defensa. No. Es la defensa el lateral. Pesela, Otamendi. Lateral. Entonces, Otamendi con Pesela. Sí, los centrales. Sí. Y Tagliafico y Molina. Molina por derecha. Por derecha. Correcto. ¿Quién es el otro? Rodríguez, cabeza de área. Rodríguez, cabeza de cabeza de área, lo acompaña De Paul y Lo Celso. ¿Y Lo Celso? Lo Celso un poquito libre arriba detrás de los 3 atacantes. Messi, González y Lautaro. Lautaro. A mí me llama la atención y quiero escuchar a Fabián el tema de que no juegue Paredes sino Rodríguez. A mí eso ya me da, me da en algún momento, ya me da un viso de me cuido también un poquito, de me resguardo un poquito más, pongo uno más posicional e incluso puedo llegar a soltar un poco más el balón, porque de creación solo está Lo Celso. Es decir, si Colombia logra anular a Lo Celso, en ese momento Argentina va a tener que recurrir a otros caminos. Pero es que Rodríguez también es un jugador que sale con la pelota. Pero no es Paredes, correcto, sí. Sí, Fabián, ¿tú qué dices, Fabián? Pero es que Paredes genera peligro desde ahí. Sí, claro. A ver, nosotros de por sí, Argentina siempre ha tenido volantes de contención o un 5. Sí, un 5. Estamos 5 nosotros acá, importantes. Y realmente Argentina venía extrañando un 5 importante, no lo tenía. Y digo importante, ese 5 mixto que puede jugar, pero también principalmente es de contención. Y todos pensábamos que el partido anterior iba a jugar Guido titular. O sea, para nosotros Guido era el titular, Guido Rodríguez era el titular y era el 5 que Argentina había descubierto. Sí. Y apareció Paredes titular. Juega en México, ¿cierto? ¿Dónde es que juega? Claro. En América de México, sí. En el América. Bueno, y después terminó cambiando.
Sí. Yo quiero aclarar dos cosas. Yo me parece perfecto. Para mí es el jugador titular, para mí. Guido Rodríguez para mí es el jugador titular. Pero también le tendría que sorprender otro cambio más que tiene que ver con la contención. ¿Pero más que Paredes? Sí. De contención, sí. Es que Paredes está jugando en el pase de contención. Claro, él y De Paul, claro, pero es el juego es distinto. Él se acerca mucho más para recibir la pelota y para salir jugando, que es distinto ir a buscarla, que venía a, como quien dice, aguantar lo que te vienen, ¿no? Sí. Y hay otra cosa. Nos quedan 8 minuticos, vamos a ser más concretos, Fabián, porque nos quedan 8 minuticos para que hable Ever y Johan. Bien, y le cierro ahí. También le tendría que sorprender que juega Tagliafico de 3. ¿Por qué? Porque a mí me sorprendió. Pero es un jugador que tiene más marca que Acuña. Claro, es pensando en Cuadrado. Acuña pasa mal. Entonces, hay sectores que ha puesto gente que va a tener que hacer el trabajo sucio, como quien dice, en el centro campo y principalmente en el lateral izquierdo de Argentina. Sí, correcto. Sí, Ever. Bueno, déjame con Johan y te termino contigo que a veces técnico. Yo quería decir dos cosas de Argentina y lo de Colombia. Primero, lo de Argentina es que no es casualidad que contra Ecuador juegue Paredes y hoy contra Colombia juegue Rodríguez. Creo que obviamente está buscando ese equilibrio que le pueda dar Rodríguez, incluso resignando la calidad en la posesión de la pelota. Y creo que va a ser mucho más fácil para Colombia poder hacer ese trabajo de contención simplemente poniendo, así como hizo hoy Nicolò Varela, poniéndolo con Sergio Busquets. Eso es lo que tiene que hacer hoy Cuellar con los Chelsea. Y ahí van a anular a Argentina completamente, por lo menos en esa transición de la pelota, como van a ser de defensores a volantes y de volantes a atacantes. Ya van a tener que, obviamente, recurrir a otra cosa. Lo de Colombia, me gusta el duelo entre Molina y Luis Díaz. Creo que por ahí Colombia puede sacar ventaja. Luis Díaz está con un muy buen rendimiento y Molina viene con ciertas dudas. Creo que ahí le puede servir mucho a Colombia. Y me encantaría... Y yo creo que por eso juega hoy Borré, obviamente llevándolo al símil con la Eurocopa, lo que hizo en algún momento, o lo que hizo el Dani Olmo, lo que hizo Dani Olmo el día de hoy con el jugador Dani Olmo contra detrás de los volantes, en esa zona generando fútbol. Creo que eso es lo que va a hacer Borré hoy y va a ser muy importante. Dani Olmo, que juega por izquierda, por derecha y todas partes. Sí. Una particularidad que decía Fabián y que lo mencionaba Sebastián Domínguez esta semana también hablando con 90 minutos. Decía Sebastián Domínguez que ningún equipo hoy ha apretado a Argentina, ha salido a presionar a Argentina. Y creo que si Colombia logra hoy salir a presionar a Argentina, sobre todo con Borré, que es el que lidera la presión, el que organiza a los compañeros detrás, creo que eso puede ser muy importante porque le va a generar problemas a la selección argentina. Ever, ¿tú crees que Colombia tiene esa capacidad de apretar, de presionar arriba? Sí. Con Borré ganó mucho eso. Con Díaz, Cuadrado también tiene las características. Zapata es con todo cariño, es un obrero del ataque, por utilizar un término. O sea, que va a gastar toda su energía. Yo creo que además el fútbol se tiene que interpretar así, no dejar jugar al adversario. Yo lo veo tan parejo el partido de hoy que el único que lo desequilibra hoy es Messi. La verdad, si Messi apunta a algo, sería el único que desequilibre. Pero después los veo muy parecidos. Coincido el tema de Paredes, Rodríguez. Si yo tuviera que escoger, juega Paredes. No tiene duda, porque me gusta el volante que no solamente quita, sino que arma desde ahí. El famoso centro medio de la época anterior y Redondo, toda la historia del fútbol argentino con jugadores de buen pie en el puesto ahí, diferente al que hemos nosotros acostumbrado, a que el nuestro es un recuperador, uno que se tira al piso, que la quita y la entrega corta para que los otros trabajen. También ha sido nuestra historia a través de muchísimos años, Pescadito Calero, Álvarez. Álvarez, Retá, La Roca. Pero Ever, quiero preguntarle algo a Fabián, ya que lo tenemos aquí. ¿Es cierto que estos jugadores de Argentina son más vivos, más como te dijera yo, que buscan la falta? Es decir, que Colombia tiene que tener cuidado con eso. Yo creo que sí, acá vos tenés jugadores que son
muy hábiles. Es decir, algo marrulleros, es decir, que saben en qué momento tirarse. Mira, yo creo que Argentina no solamente lo tiene hoy con los Celso, con Messi, con Mimo González, sino a Di María. Di María ha sido un jugador muy regular en Argentina, principalmente entrando en los segundos tiempos. Yo creo que hoy día Argentina, yo creo que también con el VAR, ¿no? Por más que tú simules falta, no son falta y no te la van a cobrar. Pero sí es cierto que en el uno contra uno tiene jugadores que son muy importantes y creo que ahí va a ser una de las condiciones que tiene que explotar Argentina. Ser capaz, no solamente esperar algo de Messi, sino que también obviamente sea capaz de romper esa defensa que va a armar seguramente Colombia y que va a ser muy difícil de penetrar. Pero ahí tiene Argentina la individualidad. Y la jerarquía, creo, Jesús, también tiene mucho que ver, ¿no? Eso también te hace ganar partido, la jerarquía, la experiencia. Y yo creo que hoy Argentina tiene eso como para ganar el partido. Sí es cierto que Colombia tiene sus cosas y que ha crecido, pero tampoco es que Argentina viene cayéndose. Argentina no le han hecho goles, no ha recibido goles y en todos los partidos hizo goles. Correcto. Un rival grandísimo. Les quiero comentar que Guido Rodríguez juega en el Betis de España. Sí, claro, juega en el Betis. Ah, en el Betis, claro, ahora está en el Betis, claro. Fue del América al Betis. América sí. Fue del América al Betis. Johan, últimas sensaciones tuyas de este partido. No, pienso que es un partido que se va a dar por duelos individuales. Pienso que está marcado el duelo de Nico González con Muñoz. Pienso que está marcado el duelo Barrios-Tecillo con Messi. Pienso que está muy marcado el de los extremos también, Tagliafico Cuadrado, el de Molina con Luis Díaz. Y pienso que la clave va a ser poder usar bien a Borré, porque Duván Zapata mano a mano es muy peligroso y no son tampoco grandes defensores. Yo creo que el mejor era Cuti y en este momento no está. Así que tampoco son grandes defensores los de Argentina, lo que puede llevar a ser peligroso jugar mano a mano. Por eso yo creo que va a ser importante cómo se mueva Borré el día de hoy para ya sea recibir libre o hacer que su compañero reciba con ventaja para que pueda Colombia sacar obviamente esa superioridad numérica en ataque que puede hacerle daño a Argentina. Cortico, Ever, una conclusión tuya. Partido muy interesante, rivales seguramente para nosotros es un clásico, siempre lo hemos interpretado como jugar contra un equipo grande, Colombia se agiganta. Repito que me parece que la de gran diferencia puede ser Messi puede ser la gran diferencia en el partido de hoy. Después veo un partido muy parejo, pero lo veo parejo que, es decir, no puedo decir de corazón quiero que gane Colombia, pues, sí, por supuesto, pero es un partido muy 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 parejo. Fabián, con tu despedida, y Johan con tu despedida y Cortico. Una corta que le voy, que pues yo sé que el profe va a estar conmigo, le voy a dar pie para la conclusión. Argentina hoy tiene la presión de ganar, porque Argentina está obligado a ganar la Copa América. Colombia no. Si Colombia queda por fuera no sería un fracaso. Y yo creo que eso también va a influir, porque a medida que pasen los minutos, el resultado va poco a poco apremiando. Y apremia a Argentina y no a Colombia. Y creo que eso le puede afectar también al equipo de Scaloni. La despedida, Johan. Nos vemos mañana para analizar el partido. Un placer, profe, también hablar de fútbol con todos ustedes, al profe Fabián, y ojalá se repita la invitación. Un abrazo grande. Johan, perfecto. Ever, la despedida y último comentario. Muy amable, un saludo para Fabián. Espero que disfruten del buen juego y contentos, que nunca lo hablamos, pero con Jesús nos entendemos, contentos con lo que está haciendo también Nairo en el Tour de Francia. Correcto, sí, señor. Fabián, muchísimas gracias. Despedida y tu conclusión. No, solamente agradecerle a ustedes, Jesús, Joel y Ever, la invitación y disfrutar el partido. La verdad que ojalá sea un partido que todos lo disfrutemos. En el caso nuestro nos juntamos en familia, ustedes después se juntarán en familia y disfrutarlo. El resultado, que sea el mejor y que gane el que mejor haga las cosas, nada más. Sí, yo en conclusión, bueno, ya tenemos que irnos, Fabián. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias a ti. Tenemos que irnos. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a analizar indiscutiblemente qué es lo que pasa, Ever, a ver si podemos traer a nuestro amigo ese argentino. Nos encontramos mañana con la suerte echada, Colombia o Argentina. Muy buenas noches. José Pablo Grau.